La intención es movilizando, como bien decías, una convocatoria abierta a toda la comunidad, no solamente a nuestro partido, nuestro espacio de Juntos por el Cambio, para demostrar y mostrar cuál es nuestra posición y descontento ante estos temas que en principio van a tratar en el día de mañana la legislatura provincial, no solamente la eliminación del paso, algo que estamos en contra, sino también la posibilidad de implementar la ley de lemas, algo que no está en comisión, no se está en comisión, pero está la posibilidad de que se presente en el día de mañana sobre tablas, en el mismo momento que están sesionando, y se vote por más de 23 diputados, son la mayoría que deben tener para poder aprobar la ley de lemas. Lo que vemos nosotros es, lo que estamos buscando es modificar las reglas electorales a tan solo un año o menos de un año de la próxima elección. Lo que estamos buscando es engañar al electorado, tratar de sacar provecho los partidos que van a votar a favor, mayoritariamente la gente del bloque del Frente de Todos, con el acompañamiento del gobierno provincial, el partido Chusoto, somos todos, y es algo que estamos acostumbrados. En los últimos años hemos visto que última sesión o una extensión de las sesiones ordinarias tratan temas que están a la espalda de lo que necesita mayoritariamente el pueblo de Chubut. Nadie en Chubut pide la ley de lemas, o no es un tema que esté en cartera o en buena agenda de los vecinos de Chubut, están preocupados por otros temas. Tenemos ejemplos varios en los últimos años. Apenas un año atrás se trataba la zonificación minera y sabemos lo que sucedió. Cómo esto de legislar en contra de lo que piensa la gente genera los problemas que genera y después tiene que dar un paso atrás. Cuestiones como el canon del Fondo Ambiental Pesquero, también sancionado hace 3 años y que nunca pudieron aplicar y después tuvieron que derogarlo. El impuesto inmobiliario a los propietarios de campos es exactamente lo mismo, se legisló sin tener el acompañamiento de la gente y después tuvieron que dejar de cobrarlo. La ley de pesca, que fue un proyecto que ingresó de un día para el otro y no se logró tratar porque no tenía el consenso por parte de muchos de los actores políticos, y creo que bueno, yo tenemos demasiados ejemplos de lo que pasa cuando uno legisla de espaldas a la gente y cuáles son las consecuencias. Y sí, tenemos una convocatoria a los referentes nacionales, diputados nacionales que nos van a acompañar el día de mañana. Van a estar dirigentes de ambos partidos, tanto del radicalismo como del PRO. Y bueno, distintos personas que están dentro de nuestro espacio, dentro de la provincia del Chubut, que están interesados en acompañarnos y más que nada visibilizar cuál es la posición que tenemos nosotros. Estamos totalmente en contra de estas discusiones, las cuales no son discusiones, sino que se tratan en un solo día sin que la gente sepa qué es lo que se va a tratar, porque se habla de la ley de temas y ni siquiera sabemos cuál es el proyecto. Pero bueno, la intención nuestra es que la gente vea cuál es la trampa que están planteando desde el oficialismo. Lo que nos preocupa es que va en contra de la Constitución Provincial, del artículo 146, es muy claro, cuando dice que el Poder Ejecutivo es desempeñado por un ciudadano de título de gobernador, que es elegido de forma directa por el pueblo. Con la ley de lemas estaríamos engañándonos, quizás una persona que no tiene la mayoría de los votos también siendo el gobernador, o el intendente en algunas ciudades donde se aplicaría también la ley de lemas. Entendemos que las ciudades no tienen carta orgánica, es que es una de ellas, se terminaría aplicando también a la ley de lemas, y después la posibilidad también del adelantamiento de las elecciones, a la posibilidad de que se adelanten si es que el gobernador así lo decide.